Hoy todas las empresas están expuestas a riesgos de corrupción. Estos riesgos se dan en todos los niveles de la organización, en relación con las diferentes funciones y actividades que desarrollan, e incluso pueden provenir de clientes y proveedores. Su materialización puede generar tanto a la empresa como a sus colaboradores graves sanciones penales y económicas bajo leyes anticorrupción, particularmente si tiene vínculos internacionales, daño reputacional, pérdida de confianza y varias otras consecuencias adversas. Por tanto, antes de entablar una relación comercial, tanto con clientes como con proveedores, es necesario asegurarse, por un lado, que estos mismos, como sus representantes, sean quienes dicen ser. Por otro, que los ingresos guarden una debida relación con la actividad que realizan y que también no haya sospecha de involucramiento en hechos de corrupción. Todo esto en el marco de un due diligence. Luego, lo que se deberá hacer es monitorear tanto la relación como las partes, siempre asegurando que permanezcan libres de hechos de corrupción. Así, actualmente es esencial que toda empresa cuente con políticas y procedimientos adecuados, con reglas de due diligence de clientes y proveedores estrictas y claras, elaboradas según los más altos estándares internacionales vigentes en la materia. Con ello, podrá desarrollar su giro libre de todo sesgo de corrupción, evitándose graves perjuicios. ¿Querés saber más? Contacta con el equipo regional de Compliance de Ferrer.